del Cabildo esta mañana. Bienvenido sea el ingeniero Alfredo Salazar Rojo, secretario de la Comuna. A la presidenta de la Leticia Ganso León, regidora de Servicios Públicos y Cementerios. Señor Franklin Antonio Franco Sánchez, regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Artista Guadalupe Forma San Jiménez, regidora de Desarrollo y Asistencia Social. Señor Mauricio José Patrillo Cortés, regidor de Agua Potable, Transporte y Pesca. Profesora Verónica Coretti Goyeno Campo, regidora de Nomenclatura, Desarrollo Integral de la Familia y la Mujer. Señor Luis Armando Reyes Maldonado, regidor de Comisarías. Agradecemos la presencia de los hombres de la Asociación de Escado de Progreso. Sean bienvenidos todos. Así también de los representantes de cámaras empresariales y comercio de nuestra ciudad, asociaciones civiles, medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos la presencia de directores y subdirectores del Ayuntamiento que nos acompañan y coordinadores de la ciudad. Muchas gracias a todos. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida del licenciado Rodolfo González Crespo, director de este Instituto Tecnológico Superior Progreso. Ustedes, a los medios de comunicación, amigos todos, qué gusto tenerlos de nuevo acá, regidores, autoridades, alumnos. Hoy de verdad que es un gusto tenerles aquí y el Instituto Tecnológico Superior Progreso les da la más cordial de las bienvenidas a un evento tan importante, tan significativo como es el inicio de la colecta nacional de la Cruz Roja. ¿Cómo no darle la importancia a este evento? Si recordamos que en 1859, dentro de un desafortunado evento en Italia, durante la llamada unificación de ese país, Henri Dunant, comerciante suizo, inicia con una reflexión al ver a los combatientes lastimados. Sí. En aquella aldea de Solferino, inicia una idea que lo lleva a escribir un libro de sus memorias de Solferino, precisamente, y lo lleva a generar la idea de sociedades de ayuda, no solamente el gobierno puede ayudar, también la sociedad puede ayudar a la sociedad misma. Esta idea evoluciona y se convierte en lo que años después le da la oportunidad de ser el primer premio Nobel. Henri Dunant fue el primer premio Nobel en 1901, precisamente. Aquellos acuerdos de Ginebra hoy se convierten en millones de voluntarios alrededor del mundo que ayudan a la gente y que reciben donaciones del gobierno, de otras instituciones, pero sobre todo de la sociedad. Esos miles de voluntarios detrás del escudo de la Cruz Roja, que muchos dicen que es
la bandera de su país, pero al revés, ¿sí? Y que también la media luna, a solicitud de los países islámicos, la media luna roja, que son hermanas, ¿sí? Hoy inician una vez más su recolecta, ¿sí? Ya pasaron más de 100 años y esta idea evoluciona, crece y se transforma. Por eso les digo de que hoy, para el Tecnológico Superior, es un honor darles la bienvenida a todos ustedes a este magnífico evento. Se dijo en el 2001, ¿sí?, la aportación a la humanidad más grande que un hombre ha dado, Henry Dunant. Muchas gracias, buenos días. Transmitirá un video institucional de la Cruz Roja Mexicana. Por ello, maestro. Cruz Roja Mexicana forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Nuestros 7 principios fundamentales son la base de las actividades y servicios que realizamos. Somos una institución humanitaria e independiente, líder en la movilización y vinculación social a través de una red de voluntariado y donantes, que nos permiten dar respuesta a las necesidades de la comunidad. En el estado de Yucatán contamos con 26 ambulancias y 8 delegaciones, lo que nos ha permitido brindar más de 7.500 servicios de urgencias médicas prehospitalarias. En el área médica hemos otorgado más de 88.394 servicios en nuestros 2 hospitales especializados, el de ortopedia y el de cáncer. Comprometidos con la comunidad, fortalecemos las capacidades de la población a través de la resiliencia comunitaria. Y es así que capacitamos a 5.625 personas a través de 164 cursos de prevención de riesgos y primeros auxilios en diversas escuelas de la ciudad de Mérida. Y repartimos 1.000 cobertores como parte del operativo invernal a 250 familias en la comunidad de Tecash. En nuestra escuela de capacitación se graduaron 46 técnicos en urgencias médicas, certificados y avalados por la Secretaría de Educación Pública, e impartimos 99 cursos a la población civil en beneficio de 1.500 personas. Somos parte del número único de emergencias 911, desde donde brindamos servicios de emergencia gratuitos a la comunidad, con 3 radiooperadores durante el año. Y para la tranquilidad de los visitantes en la costa yucateca, tuvimos servicios de rescate acuático durante el periodo vacacional. Esta labor es gracias al trabajo desinteresado de nuestros 311 trabajadores humanitarios, entre consejeros, paramédicos, juventinos, veteranos, médicos, enfermeras, damas voluntarias, personal administrativo, instructores y personal de apoyo voluntario. Es por ello que agradecemos a todos quienes dicen sí a la Cruz Roja a través de sus donaciones. Gracias a la ayuda y al apoyo de la comunidad, podemos llegar a lugares a los que muchos no pueden llegar. La Cruz Roja es de todos y nuestra misión de salvar vidas no conoce fronteras. Porque ayudar nos mueve y sus donaciones lo hacen posible. Es por esto y más que todos somos Cruz Roja Mexicana. Este nombramiento lo hace la señora
María del Rosario A. de Gené, quien es coordinadora estatal de Aguas Comunitarias. Bueno, buenos días a todos. Señora Aurelena Gómez Novelo de Rodríguez, en virtud de haber observado en usted las cualidades esenciales para aplicar los nobles ideales de la Cruz Roja en beneficio de la comunidad y con fundamento en los estatutos y reglamentos nacionales, tengo el honor de conferirle el nombramiento de coordinadora local de Damas Voluntarias Cruz Roja Mexicana Delegación Progreso 2019-2021. Al felicitarle cordialmente por tan honrosa distinción, le exhorto a continuación con las acciones de Cruz Roja Mexicana, aplicando los principios fundamentales, consciente de que sabrá aportar este nombramiento con el honor, con la cortesía, cuidando con el deshonro, jamás empeño, con el deshonor jamás empeñe su esfuerzo. A nombre de Michelle y mío, muchas gracias por aceptar y sé que vas a hacer el mejor de los papeles aquí en Progreso. Gracias. Gracias. Pues buenos días a todos. La verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta. Gracias a que participé contigo, aprendí lo que era Cruz Roja y amarla y a quererla. Obviamente siendo progreseña de corazón, amo mi puerto y estoy muy contenta y estoy segura de que juntos haremos un gran equipo y Cruz Roja tendrá más presencia y muchos beneficios traerá para toda nuestra comunidad, con el apoyo de toda la sociedad, por supuesto. Gracias. Gracias, realmente por capturar las fotos por los amigos de la prensa en este nombramiento y el inicio de labores y actividades de la nueva coordinadora en Progreso. Muchas gracias. A continuación, en vuestro momento, se hará la entrega de este primer donativo a la Cruz Roja Mexicana, que corresponde al señor presidente municipal, acompañado de su distinguida esposa, para proceder a esta entrega del primer donativo, como inicia esta colecta nacional 2019 de Cruz Roja Mexicana. Y el aplauso de la concurrencia. La presidenta honoraria del DIF, señora Marosa Gutiérrez Morena, se entrega este primer donativo como símbolo de inicio de una próspera campaña de recolección de donativos para este 2019. Está en la Cruz Roja Mexicana, por eso, muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del presidente de esta Cruz Roja Mexicana en Progreso, señor Javier Evaristo Cobo Jiménez. Muy buenos días a todos. Presidente municipal, muchas gracias por su presencia, su distinguida esposa, señor regidor. El Charito, gracias por venir. Director, gracias por su hospitalidad y gracias por el apoyo que el tecnológico siempre nos da a la Cruz Roja. Tenga en cuenta y considere que nosotros estaremos siempre para trabajar en coordinación y en apoyo con usted. Quiero agradecer también de forma muy especial a los scouts que hoy nos acompañan, que son una pieza fundamental en el boteo que realizamos durante la colecta. Muchas gracias y pido un aplauso para ellos. Gracias.
presidente de la Cámara de Comercio, Roberto Sánchez. Gracias, Roberto, por estar presente acá con nosotros, apoyando. Acá tenemos inclusive dos expresidentes de delegación, doña Patti Vaquero. Un aplauso a Patti. Ahorita, un compañero que tiene ustedes en el ayuntamiento, Felipe. Realmente, como se dan cuenta, somos parte de una familia, todos somos conocidos y eso es lo importante. Quiero agradecerles realmente a todos que hayan venido y que sepan que el video institucional que hoy se vio reflejado es una labor que se ha hecho gracias a todos ustedes. En Progreso hemos hecho más de 400 servicios en un año. Esos 400 servicios es algo grande para nuestra comunidad. Pudieron haber sido más, pero gracias también a la inclusión de la Secretaría de Seguridad Pública con su unidad y la Policía Municipal, eso ha ayudado a que se atiendan. Estamos seguros que ha habido muchísimo más servicios en Progreso. ¿Qué quiero decirles con eso? Que necesitamos realmente el apoyo de todos ustedes. Porque si no fuera así, no nos daríamos abasto para atender las emergencias. En Progreso se da un caso muy especial. Progreso, estamos acostumbrados a recibir los servicios, pero tenemos también que empezar a tener la conciencia de apoyar y para crear nuevas posibilidades y nuevas metas en el municipio. Ahorita la Cruz Roja de Progreso, el día miércoles, le presentaron y tomaron la protesta a nuestros consejeros administrativos, que también tienen una parte muy fundamental dentro de la Cruz Roja y son la base principal de acá. Es por ello que tenemos acá presentes, les quiero presentar también al químico Agustín Fuentes, para que conozcan. Ernesto Álvarez Campos. Patricia Caballero, lindo. Le falta el licenciado David Dick, que está por cuestiones de trabajo, está pendiente porque está también haciendo lo que tiene que hacer, dándole resultados al Progreso. Quiero agradecerles a ellos de veras que se hayan unido. Son gente que trabaja en forma voluntaria. Todos los que estamos en la Cruz Roja como coordinadores, como consejeros, son gente voluntaria, no cobran ni un sueldo. Y sí aporta su combustible, aporta su tiempo y a veces aporta hasta para los refrescos. Entonces, es importante que sepan que todo lo que ustedes dan sirve para atender emergencias, sirve para el mantenimiento de una ambulancia que tenemos, sirve para pagar los servicios que tiene la delegación. Y para eso es el dinero que se da. Es importante que sepan que nosotros tenemos como conocimiento que las emergencias es atender a un paciente cuando tiene la necesidad, cuando ha sufrido un accidente, cuando está en la vía pública, cuando está en la casa y le pasó algo, un infarto, se cayó. Esa es una emergencia para nosotros y siempre van a contar con la Cruz Roja para eso. Téngalo muy seguro. Hoy le han entregado su nombramiento como coordinadora local a Elenita Aurea. Y me da muchísimo gusto que ella esté con nosotros porque se va a unir a nuestro equipo. Y sabemos que va a ser un magnífico trabajo porque es una muchacha muy conocida y con mucho entusiasmo para hacer esto. Gracias de veras por haberse unido. Creo que fue la mejor elección, se lo dice a don Michelle. Fue la mejor elección y lo vamos a tratar de apoyarla. Y espero que todas las que están acá quieren unirse a las damas voluntarias. Acá está Elenita. Y si pueden colaborar todos, nos pueden ayudar. Regidores, gracias de veras por haber venido. Gracias, es importante que el ayuntamiento, el cabildo, todos apoyemos este tipo de instituciones sociales, porque eso engrandece un municipio, siempre. Y hoy también es importante, alcalde, que sepa que nosotros queremos ser parte también de la modernidad del municipio. Usted está haciendo ese trabajo junto con su cabildo y la Cruz Roja no se puede quedar atrás. La Cruz Roja tiene que ir a la par del crecimiento del municipio. Y muchas gracias por todo. Les presento también a la que va a estar apoyando también la coordinación de damas voluntarias,
a Cintia Alvarado, mi esposa, que ella va a estar pendiente también para apoyarte. Y a todos les agradezco mucho el tiempo de la apoyo. Gracias de veras a nuestros técnicos de urgencias médicas que son los héroes de acá, porque ellos hacen toda la labor. Están acá presentes, este país para que vean. Somos cuatro nada más, pero cuatro que hacen más de mí. Gracias, Ricardo, por el donativo. Apreciamos mucho el donativo, te llamo, muchas gracias. Y vamos a seguir trabajando y estamos a sus órdenes en todo. Gracias y buenos días a todos. A continuación escucharemos el mensaje de la señora María del Rosario Alan de Gelé, coordinadora estatal de las voluntarias, en representación de la delegada señora Michelle Delme. Buenos días a todos. Señor Julián Zacarías Guri, presidente municipal de Progreso. Señora Alma Rosa Gutiérrez Gobelo, presidenta del DIF Municipal de Progreso. Contraadmirante Martín Barney, de la novena zona militar. Al comandante, buenas tardes. Y a todos los aquí presentes en el presidio, público en general, paramédicos, scouts, a todos. Los medios de difusión, muchas gracias por su asistencia. Elenita, bienvenida. Quiero agradecer a todas las autoridades presentes, a la señora Michelle Brilla Rodríguez por su apoyo, a la cual represento el día de hoy. El día de hoy deben estar presentes los valores de solidaridad de la Cruz Roja, los valores de unión, la filantropía, el amor a los demás y a nuestra institución. Es tiempo de demostrar la colaboración con los donativos y hechos para la Cruz Roja. Y recordemos lo mucho que ha hecho esta institución por la comunidad en 109 años de presencia en el país. Hemos demostrado que puede más un corazón solidario que cualquier desafío, por grande que este fuera. Somos un estado de gente caritativa y lo ha demostrado año con año. Por esto les pido que se sumen a la colecta nacional que inicia en este municipio de Progreso el día de hoy, para juntos poder lograr nuestro objetivo. Sé que es un desafío, pero si tenemos en mente que nadie está exento de enfermedades ni accidentes, nos será mucho más fácil pedir una ayuda. Con el apoyo de la comunidad, la Cruz Roja Mexicana Delegación Progreso brindó el año pasado 500 servicios gratuitos de urgencias médicas prehospitalarias, con el apoyo de una ambulancia a través de las llamadas que recibimos desde el número único de emergencias, el 911, que forma parte con tres radiooperadoras. La Cruz Roja te llama. Ese es el lema de la Colecta Nacional 2019, que se realizará hasta el 31 de mayo y nos permite reunir una parte de los ingresos que requerimos para continuar brindando servicios gratuitos de urgencias médicas prehospitalarias. Por lo que hacemos una invitación a todos los sectores sociales para decirles que necesitamos de su apoyo y generosidad para seguir con nuestras causas humanitarias y beneficiar a todos nuestros programas. Tenemos varias alternativas para poder donar a la Cruz Roja a través de las alcancías, de las terminales electrónicas, para recibir donaciones por tarjeta de crédito o de débito, o por el portal de cruzrojayucatan.org. La gente podrá donar 24 horas al día y así poder alcanzar Progreso, 150 mil pesos es la meta. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la señora Elena Rodríguez, que en el día de hoy fue nombrada coordinadora local de las damas voluntarias, para apoyar a nuestra institución. Gracias, Elena, por tu compromiso y estoy segura que vas a realizar un buen trabajo para esta institución. Cruz Roja Mexicana es una institución que necesita de su fuerza de voluntariado y del apoyo de la sociedad.
por eso que ahora la Cruz Roja te llama. Muchas gracias y juntos continuaremos salvando vidas. Seamos todos hermanos. Gracias. Muchas gracias a la señora María Rosario. Muchas gracias. A continuación, con gusto, escucharemos el mensaje del señor presidente municipal de esta ciudad y Puerto de Progreso, señor Julián Zacarías Curi. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien cansados. Creo que todo ya está dicho y pues nada más comentarles que nunca nadie quiere tener una emergencia, pero desgraciadamente las situaciones pasan. Y es donde tenemos que unirnos. Queremos tener una ciudad sustentable, queremos modernizarla, queremos servicios de primera. Queremos que el día que tengamos emergencias, la Cruz Roja esté lo antes posible. Somos muy exigentes, pero hoy como ciudadanos nos toca sumarnos para que Progreso salga adelante. Necesitamos todos jalar en la misma dirección. Y pues después de todo lo que han comentado hoy mis compañeros, darle las gracias a estas 311 personas. 311 personas que se han dedicado por todos los ciudadanos en el momento que los hemos requerido. Hoy, como presidente municipal, se ha hecho una aportación, pero quiero que sepan que también voy a hacer una aportación como ciudadano. Y pues en este momento me toca decirles a todos, saquen la cara. Gracias. Los ánimos están de verdad puestos y las buenas intenciones en Progreso para colaborar con la Cruz Roja Mexicana. Muchas gracias. Para finalizar este evento, les invitamos a la fotografía final, acompañados también en esta foto oficial del presidium, los consejeros y coordinadores de Cruz Roja Mexicana en Progreso. Sean tan amables de subir este escenario para capturar esta imagen. Consejeros y coordinadores de Sofía Marques.